Nacional TGW tras conocer que el funcionario habría falsificado un título universitario. Al director de la radio TGW, Jorge Jiménez, le costó el puesto haber falsificado su título como licenciado en Ciencias de la Comunicación. El presidente Otto Pérez Molina anunció la destitución luego que se encontraran evidencias de que firmó contratos bajo ese título. Lo que nosotros vimos es que efectivamente encontramos de que sí hay unos documentos en donde él firmó como licenciado en Ciencias de la Comunicación. Y esto no es correcto. Es decir, aquí hay una falta e incluso habrá que revisar que ya no es una competencia nuestra, sino de los tribunales si hay delitos. La semana pasada el congresista Edgar Arecip presentó varias pruebas en las cuales consta que el ahora exfuncionario presentó un título falso que lo acreditaba como licenciado en Ciencias de la Comunicación, cuando en realidad era bachiller en computación con 8 cursos aprobados en la Universidad de San Carlos. Byron Ramírez, Azteca Noticias.